Eres un milagro. Un programa de un milagro cada día presentado por mí, Christian Misch. ¡Empezamos! Hola mi querido amigo, bienvenido a este programa de Eres un Milagro. Te dejo ya ahora mismo, ya sabes que estamos llegando al final. Hoy es el último día de esta serie que hemos visto acerca de renovar la mente, de ser transformados por medio de la renovación de nuestro entendimiento, Romanos 12:2. Así que te dejo con la última reflexión de un milagro cada día y te veo ahora. Deseo de todo corazón que esta serie te esté ayudando a renovar cada vez más tu mente y que tu vida esté siendo, poco a poco, transformada por medio de ello. Me gustaría terminar esta semana analizando un poco más cómo es la voluntad de Dios para que tengamos cada vez más claridad. El pasaje termina diciendo que la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. Ayer ya empezamos a profundizar sobre cómo diferenciar mejor entre los planes de Dios y los planes de las tinieblas para no caer en las trampas del enemigo. Hoy, de hecho, vamos a profundizar más en la naturaleza de Dios y de su bondad para con nosotros. La Biblia dice, «Gustad y ved que es bueno Jehová». Dios es realmente bueno y podemos darnos cuenta de ello también por nosotros mismos. Podemos gustar en nuestra vida su bondad y verla en cada detalle que nos rodea. Y eso es lo que te quiero invitar hoy, a que puedas ver y gustar cuán bueno es Dios. Cuán buenos son sus planes para tu vida. No solamente en esta vida, sino en la eternidad. Sus planes siempre buscan tu bien. Cuán agradables son sus planes para tu vida. Cuán agradables son sus planes. Dios desea que puedas disfrutar de ellos. Es por eso que dice en su palabra, deleítate a sí mismo, Jehová, y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Y por último, podrás conocer cuán perfectos son sus planes. Él sabe cómo poner todas las cosas en orden para que al final todo funcione para tu bien, incluso los planes que originalmente el enemigo había intentado usar para tu mal. Querido amigo, nuestro Dios es tan bueno y tan impresionante. Él te ama tanto y desea que tu mente sea renovada para que puedas comprobar cuán buenos, agradables y perfectos son sus planes para ti y que tu vida entera sea transformada en ese proceso. En el programa de hoy voy a darte una serie de ideas que te ayudarán a poder emprender ese camino de renovación y transformación como nunca antes. Eres un milagro y yo soy tu amigo, Christian Misch. Gustad y ved que es bueno el Señor, que es bueno Jehová. Y realmente, fíjate, es una orden, gustad y ved que es bueno Jehová. Sabes, a veces tenemos la cosa de, pues, como decíamos un poco ayer, aceptamos el hecho de Dios es bueno y lo decimos, Dios es bueno. Pero lo peor que puedes hacer como cristiano es afirmar y decir cosas que en el fondo quizás no crees del todo corazón. Y a veces nos pasa como cristianos, no solamente en este tema, en muchos temas, pero decimos cosas que a veces no realmente están del todo asentadas en nuestro corazón. Y a veces, pues, un poco nos pasa como veíamos ayer, hay las incoherencias de alguna forma de creer que Dios es bueno por un cierto lado, pero luego también creer otro tipo de cosas que el enemigo había puesto en nuestro corazón acerca de Dios, acerca de, nos llevan a ver a Dios de una forma pues diferente. Entonces no podemos tener ese tipo de incongruencia, ese tipo de dicotomía, porque al final eso pues hace que sea vano el hecho de que digamos que Dios es bueno si no lo creemos al 100%. Realmente, en este caso, me encanta porque este pasaje de la Biblia que mencioné en la reflexión de Milagro cada día, dice gustad y ved que Dios es bueno, lo cual implica gustar. Tienes que degustar en tu vida que Dios es bueno y eso implica estar atento, implica el hecho de pasar tiempo con Él y de darte cuenta que Él realmente es tan bueno. Es el hecho de estar atento en tu día a día y gustar las bendiciones de Dios en tu día a día, mi querido amigo. ¿Sabes? Cuando eres capaz de darte cuenta de las cosas que tienes. Hay tantas personas y de hecho es típico, ¿no? La frase esa que dice, uno no sabe lo que tiene hasta que lo pierde. Es verdad que a veces no somos conscientes de lo que tenemos, no somos conscientes de las bendiciones que tenemos y a veces estamos tan centrados en una cosa negativa o estamos tan centrados en algo que no tenemos, en algo que queremos,
que se nos olvida todo el resto del 99,9% de cosas que tenemos que son una bendición realmente. Te quiero animar en este día a que puedas gustar esa bendición de Dios, que puedas gustar en lo que tienes ya, en las cosas que de tu día a día, que puedas gustar la bendición de Dios, que puedas gustar cuán bueno es Él, cuán agradable es su voluntad para tu vida. De hecho, me encanta el hecho de que dice que, bueno, sus planes son buenos, como veíamos ayer, son agradables y son perfectos. Son agradables porque además cuando estás en la voluntad de Dios es que al final realmente pues notas cuán agradable es todo a tu alrededor, en ese área al menos. Es realmente, sabes, Dios no es alguien desagradable, al contrario, Él es agradable. Y cuando estás cerca de Él, pues aprendes a ver cómo lo que te rodea en el fondo también es agradable. Hay cosas que nos toca hacer que quizás no son agradables en todos los aspectos de nuestra vida, pero como tal, la vida que Dios nos da, su voluntad, su plan para nosotros, es tan agradable, es tan bueno, es tan diferente de esas cosas que no nos gustan hacer, porque al final todo lo que viene de Dios es realmente perfecto, y eso es el segundo punto. Además es perfecto para nosotros, es decir, quizás Dios tiene un plan para tu vida, con una serie de cosas, y si Dios me diese tu plan a mí, pues no me, la verdad es que no encajaría bien y quizás no estaría, ¿sabes? Es como, no quiero eso. Y lo mismo contigo, quizás el plan que Dios tiene para mi vida, si Dios te lo diese a ti, pues es como, esto no encaja, yo no quiero esto. Pero Dios tiene un plan para tu vida que está perfectamente diseñado y que encaja perfectamente con quien Dios te ha creado para ser. Por eso, cuando estás en esa voluntad de Dios, al final es agradable porque estás haciendo aquello que, para lo cual has sido creado, aquello que además realmente te regocijas haciendo, y además es perfecto, todo encaja a la perfección, e igual para mí. Es por eso que Dios está obrando y Él está haciendo cosas en nuestras vidas. Y sabes, el enemigo siempre quiere estorbar todo ese tipo de cosas, y entonces nos quiere distraer para que al final no vayamos en esa voluntad de Dios que es agradable y perfecta, sino que vayamos más en otros caminos que son más desagradables, parecen a veces más agradables, pero en el fondo son realmente más desagradables, traen muerte y además rompen la perfección, y al final pues hace que nos sintamos totalmente fuera de lugar, sin saber qué hacer, porque no estamos en ese plan de Dios que es agradable y perfecto. Y el plan de Dios que es agradable y perfecto a veces tiene dificultades incorporadas, porque es verdad que también está esas oposiciones del enemigo y cosas que pues tenemos que sortear. Y de hecho ya sabes que el camino no es fácil, es estrecho, angosto. No es fácil seguir a Jesús en ese aspecto, en el día a día, en su voluntad para tu vida, pero su voluntad es agradable y es perfecta. Mi querido amigo, deleítate en el Señor, deleítate en el Señor, y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Deleítate en Él, deleítate en Dios. Y claro, ¿cómo vas a deleitarte si todavía tienes dolores y heridas y cosas del pasado, como veíamos ayer? Por eso es importante, y espero que ayer pudiste ya limpiar todo tipo de piedras, todo tipo de cosas, heridas que pudiese haber, y que hoy puedas deleitarte de verdad en el Señor, que puedas deleitarte en su presencia, que puedas deleitarte sabiendo que Él tiene todo en sus manos, que de hecho realmente vas a estar en la eternidad en el cielo con Él. Va a ser algo tan glorioso, tan precioso, vas a estar también con otras personas ahí, realmente va a ser tan increíble, tan precioso, mi querido amigo. Te quiero animar a que puedas siempre deleitarte en Dios, a que puedas, pues como veíamos también, gustar y ver en el día a día que Dios es bueno, que puedas llenarte cada vez más de esto y que puedas de esa forma, ¿sabes? Hay una cosa que ocurre aquí: cuanto más reconoces al Señor en tus caminos, más te guía Él. Cuanto más eres capaz de degustar, de darle gloria, de reconocer que Él es bueno, de buscar su plan y su voluntad para tu vida, más Él te conduce y te dirige lo más rápidamente posible, de hecho, para que vayas por ese camino, y más te deleitas y más te llenas de la presencia de Dios y más milagros ves y más de su presencia y más gozo, y al final todo va hacia arriba, que es como se supone que tiene que ir. Así que te quiero animar a que puedas, de hecho, pues para terminar también esta semana, cada vez tener más y más claro que la voluntad de Dios para tu vida es buena, agradable y perfecta.
No dejes de deleitarte en Dios y Él te concederá las peticiones de tu corazón, porque eso también forma parte de ese plan agradable que tiene para ti. Mi querido amigo, gracias por estar aquí. Gracias por formar parte de este grupo y quiero pedirte de todo corazón que puedas abrir tu corazón ante Dios y que puedas dejar que Él te inunde de las bendiciones que tiene preparadas para ti, porque realmente su voluntad para tu vida es buena, es agradable y es perfecta. No creas nunca las mentiras de las tinieblas que te quieren hacer lo contrario. Al contrario, lucha en fe, agárrate a las promesas de Dios, como te dije ayer, y vamos juntos para experimentar lo que Dios ha preparado para nosotros. Voy a orar por ti. Señor, te doy muchísimas gracias por todo lo que estás haciendo en nuestras vidas. Te doy gracias, Señor, por la vida de mi querido amigo que está viendo este programa, de mi querido amigo, de mi querida amiga. Quiero pedirte que cada uno de ellos, Señor, pueda ser tocado por ti, que cada uno de ellos, Señor, pueda experimentar tu presencia, tu gozo, que podamos apartar de nosotros todo aquello que no es según tu corazón, que son las cosas de este mundo que quieren robar, matar, destruir, quieren apartarnos y separarnos de ti, y que podamos centrarnos en todo lo que proviene de ti, Señor, que podamos dejar atrás todas las cosas de este mundo, podamos dejar atrás todas las cosas del pecado, de la impureza, todo lo que no es según tu corazón, todo lo que es de la carnalidad, que podamos apartarlo de nosotros a 100% y que estemos tan llenos de ti, de tu presencia, que nuestro mayor deseo sea tu voluntad, que nuestro mayor deseo sea el estar contigo y el poder experimentar cada día cuán bueno eres, poder degustar tu bondad, que realmente, si alguna vez decimos Dios es bueno, que no lo digamos pues porque es una frase hecha que pues queda bien decirla, sino que lo digamos porque estamos tan profundamente convencidos de que tú, Dios, eres bueno, que podamos proclamarlo y podamos gustar y ver que en efecto tú eres bueno y que tu voluntad para nuestras vidas es perfecta, que podamos deleitarnos en ti cada vez más y que podamos experimentar bendición tras bendición tras bendición, que nos lleve a ir hacia arriba y hacia arriba, hacer todo lo que nos llamas, y aún en medio de las dificultades y de las oposiciones que quieran venir, ayúdanos a seguir brillando y seguir dándolo todo y seguir agarrándonos a ti con todo nuestro ser, sin mirar a nada ni a nadie más, y ayúdanos a seguir creciendo y experimentando tu gloria y tu presencia como nunca antes, para la gloria de tu nombre. Gracias por todo, Señor, guíanos en todo, y que te pido que cada uno de mis amigos y de mis hermanos sean tocados y bendecidos por ti como nunca antes en este día, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Mi querido amigo, que el Señor te bendiga grandemente. Espero que esta serie te haya ayudado, que te haya bendecido, que te haya servido también para renovar tu mente, para renovar tu forma de hacer las cosas, que tu forma de entender las cosas también. Y ya sabes, te veo mañana con una nueva serie de la que no te voy a decir nada, para que sí vengas y la puedas ver por ti mismo. Así que el Señor te bendiga grandemente, mi querido amigo, que tengas un día extraordinario, que no se te olvide darle al like, darle también a escribir un comentario, aunque sea solamente amén, pero tú ponlo, así nos ayuda a crecer también en comentarios y en posicionamiento. Y nos vemos mañana. Un fuerte abrazo, cuídate mucho. Hasta luego, adiós.